Orar es hablar con Dios. En esta mañana vamos a hablar con Dios. Dele gracias por lo que Él ha hecho. La Biblia declara que todos nosotros, todos los días, estrenamos algo. Y tal vez usted diga, ¿y qué estrenamos? Las misericordias de Dios, porque son nuevas cada mañana. Y cada mañana podemos decirle al Padre Celestial, gracias. Levante su mano y dele gracias por su familia, aún por las adversidades, porque en todo y por todo aprendemos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que nos hables, que tú seas con nosotros, papito lindo. Gracias porque nos hablas constantemente. Necesitamos, Señor, sensibilizar nuestros sentidos para poder estar conectados contigo, Señor. Te agradecemos, papito lindo, en esta mañana y te suplicamos que nos hables. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Mateo capítulo 26, voy a estar usando la versión Reina Valera. Mateo 26, verso 47. 26, 47 de Mateo, del versículo 47 en adelante. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espada y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Lean conmigo en voz alta el verso 53. ¿Cómo dice? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Hace rato cuando le pedí que saludara a alguien y le dijera qué hermoso y qué hermosa estás, porque me quedé meditando y fíjese que hay una diferencia entre hermoso y guapo. Y hay una diferencia igualmente entre bonita y hermosa. Porque algún muchacho puede ser guapo, pero no puede ser hermoso. Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces puede ser que hay un muchacho que sea guapo, pero su corazón no es agradable al Señor. Y usted puede ver una carita de ángel, pero un corazón de demonio, ¿verdad? Dicen, pero qué guapo es este muchacho, pero tiene el corazón más negro que la noche que nació Pilato. ¿Se da cuenta de la diferencia? El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, puede ser que haya una muchacha que sea bonita, lo mismo, carita de muñeca, pero con un corazón peor que el de Chucky. Entonces se da cuenta que no es lo mismo bonito o bonita que hermoso, ¿sí? En cambio, en el corazón hermoso, el corazón alegre hermosea el rostro. Y la gente sencilla, la gente que tal vez ni se pone mascarillas en el rostro ni nada por el estilo, se ven hermosos porque reflejan la paz y la presencia de Dios que hay en su corazón. ¿Se da cuenta? Y yo le pedí que le dijera a alguien hermoso o hermosa por otro motivo. La Biblia dice que Dios no ve en nosotros nuestros defectos. O sea, sí los sabe, sí los conoce, pero Él prefiere no verlos. Lo que Él ve en nosotros es la hermosura de su pueblo. Eso dice el profeta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este pueblo se ha convertido en la iglesia del Señor. Y un poquito más, nos hemos convertido en la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el esposo, lo que ve en la esposa es su hermosura. Al igual que nosotros,
como esposos. Bueno, yo llevo 25 años casado, creo que ya tengo autoridad para hablar de esto. A mi esposa la veo hermosa porque aun cuando pasan los años tengo que ver lo hermoso que hay en ella. Aunque dice el apóstol Pablo que los seres humanos, el exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted venga, si allá afuera alguien lo despreció, le hizo mala cara, no lo aceptaron en el trabajo, aprobó para el examen, pero de todas maneras lo mandaron a la banca, no sé qué le hayan hecho, usted no se preocupe. Entrando a este lugar, el Señor lo ve con ojos diferentes y lo mira y dice: qué hermosa mi hija, qué hermoso mi hijo. ¿Escuchó eso? Y no tiene nada que ver con la apariencia física, porque Dios no se fija en la apariencia física, sino que Él conoce el corazón. Amén. Entonces, ¿cuántos pueden decir que Dios es bueno? Ponemos el verso 47 ahí, muchachos, por favor. El Señor ha puesto en mi corazón esta palabra acerca de Jesús y la traición que Él sufrió. Ningún escritor o todos los escritores que han habido en el planeta Tierra, nadie ha escrito más acerca de algo, de alguien, que de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se ha escrito tantos libros de tantas cosas, pero el que lleva el número uno es nuestro Señor Jesucristo, porque se cumplió en él Isaías 9:6: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite, porque hará el Señor salir un vástago, un retoño de la raíz y el linaje de David. Entonces, ahora usted se puede pensar, ¿por qué Jesús es tema de conversación? Desde aquel tiempo, ya en los grandes niveles sociales, se escuchaba el nombre de Jesús. Ahí estaba Herodes o Pilato y estaban ahí en su convivio, y tenía que salir el tema de Jesús. Y hasta el día de hoy Jesús es el personaje más famoso de todo el tiempo y de todo el mundo. Amén. ¿Y se ha preguntado usted por qué? Mucha gente lo admira. Aún ateos, aún filósofos que no creen en Dios lo admiran como persona, porque nuestro Señor Jesucristo es santo y es perfecto. No había hombre más humilde que Él, pero a la vez hay una combinación ahí tremenda. A la vez que era humilde, es el hombre más poderoso que ha pisado la faz de la tierra. Aleluya. Se da cuenta qué oposición, ¿verdad? Ser el hombre más poderoso y a la vez ser el más humilde. Se da cuenta de eso. Si nosotros los cristianos tenemos una gran tarea, y nuestra tarea es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Si a nosotros nos pidiéramos que fuéramos como una estrella de Hollywood o como un peleador famoso, sería más fácil, porque pues nada más hay que esforzarse carnalmente, hacer ejercicios y todo ese rollo, ya usted lo logra. Pero al hacernos seguidores de Jesús, nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que fuera fácil, pero yo creo que es lo más difícil, incluso imposible, viéndolo con ojos carnales. Mas para Dios no hay nada imposible. Es decir, la tarea que nosotros tenemos es parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Y usted dice: no, mejor me hubieran pedido aprobar la clase de chino que esto, porque me cuesta ser humilde, me cuesta ser manso, me cuesta soportar a la gente. Entonces esos logros, pues en el libro de Proverbios dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, ahí es la parte donde tenemos la lucha, que día a día nosotros necesitamos parecernos más a Cristo. Había un príncipe, hijo de un rey, en un imperio muy poderoso. Pero este príncipe tenía un defecto, él era jorobado. Pero ahí en el palacio había una fuente con una estatua, y en la estatua había un militar bien erguido.
Y este príncipe jorobado cada mañana llegaba y miraba aquella estatua de aquel militar bien erguido, y él se paraba y todos los días trataba de enderezarse, y después de intentarlo varias veces se iba con la joroba. Pero la ilusión de él es que un día su joroba desapareciera y pudiera estar tan bien erguido como ese militar. Y él iba todos los días, en las mañanas y en las noches y en las tardes, hasta que una de tanto tiempo de ir y de ir y de ir, cuando se dio cuenta, la joroba ya no estaba. Él había superado la joroba y estaba tan derechito como ese militar. Y cuando yo escuché esta historia hace algunos años, dije, yo creo que así somos con Cristo. Usted no se debe de comparar con nadie. Otra vez, usted no se debe de comparar con nadie, porque puede ser que haya otros más jorobados que usted. Y usted diga, ah, oh, pues mi joroba no es nada comparada con la de este camello. Es más, le dicen el camello este. Es más, ni camello, dromedario le dicen. Porque el camello tiene dos jorobitas, pero el dromedario tiene una jorobota marca Acme. Entonces usted va y compara su joroba con otro más jorobado, y dice, nah, este jorobado está peor. Si lo matan, le sacan ahí varios kilos de posta, guayón y filete. Pero puede ser que haya alguien que tenga la joroba más pequeñita que usted, y usted se va a enojar, se va a frustrar. Mientras que la Biblia dice en Efesios 4 que nuestro modelo, a quien nos debemos de parecer, se llama Jesucristo. No dice que se llama el pastor, tu vecino que es cristiano, el salmista, no, absolutamente. Sino que nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Al igual que el príncipe de la historia, todos los días agarre su Biblia y diga, a ver, ¿qué haría Jesús en estos casos? Y póngase al lado del Señor y compárese con el Señor hasta que esa joroba desaparezca. Porque mientras nosotros no pongamos la mirada en Cristo, definitivamente la vamos a poner en algo o en alguien. Si usted pone la mirada en su amiguita del alma, cuando su amiguita del alma dice, ya no quiero nada con Cristo y vamos a echar unas caguamitas, se va a ir usted a echar sus caguamas. Cuando su hermanazo preferido ya no quiere llegar a la iglesia, usted tampoco va a querer llegar a la iglesia, porque su modelo es él. Por eso en Torre Fuerte no nos gustan las roñitas, porque cuando se levanta una roñita hay un jorobado mayor con un montón de jorobaditos y ahí lo van siguiendo. Jorobado de Notre Dame, ¿verdad? El jorobado Jorvik y no sé qué otros jorobados más. Eso es malo, porque después te vas a dar cuenta que te vas a frustrar porque estás siguiendo al hombre y no a nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que se van de la iglesia o de las iglesias van siguiendo al hombre. Es triste y es lamentable, porque tarde o temprano se van a frustrar y van a decir, creo que me equivoqué, este está más jorobado que yo. Cuando te des cuenta realmente que los seres humanos estamos llenos de imperfecciones, de situaciones, entonces el hombre se frustra. Pero cuando usted pone la mirada en nuestro Señor Jesucristo, un solo error, un solo defecto, mi Cristo no lo tiene. Él es santo y es perfecto. Gloria a Dios. Él es santo, es el único perfecto. Por eso la Biblia es bien clara cuando nos dice, poner los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él produjo fe en nosotros, Él nos salvó a nosotros por fe. No murió el pastor, no murió tu hermano. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, y si Jesús, que es todo amor, escuche esto, si Jesús, que es santo, es perfecto, es todo amor, lo traicionaron, mire usted, si ¿sí lo traicionaron al Señor? Ahora, ¿lo traicionaron la noche que fue entregado? No, ahí lo entregaron, pero Judas de tiempo atrás lo estaba traicionando. Si ha leído en los evangelios, dice que de tiempo atrás, cuando llegaban las ofrendas, esos ladrones de ofrendas son satanases, que el Señor los reprenda. Y él extraía de la ofrenda, y no era para llevarlo a los niños de la calle. Imagínense en qué pecado lo gastaba. ¿Será que Jesús no sabía eso? Amén.
Esta es otra grandeza de Jesús, y de Él debemos de aprender. Y esto también se le llama madurez espiritual, que usted coma en el mismo plato del que usted sabe que lo está vendiendo y lo está traicionando y está hablando mal de usted, y que usted le dé la mano y le diga: Dios te bendiga, te amo. Qué silencio. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Eso es madurez. Que te sientes a comer con Judas, le sonrías y todavía le digas que lo amas. Dice: ay, pobrecito este, si supiera que estoy hablando mal de él. Y usted por dentro dice: si supieras, Judas, que ya lo sé todo. Pero ¿por qué aguantamos? Porque el maestro así nos ha enseñado. Sabía Jesús que Judas, amén, lo estaba traicionando, amén. ¿Sabe que están hablando mal de usted? Que su suegra no lo ama, que la vecina no sé qué, y tantas cosas. ¿Y se ha preguntado usted por qué Jesús, sabiendo esto, todavía permitió que estaba Judas? Algunos siervos, algunos pastores en algunas iglesias no han entendido esto. Más si son pastores novatos y recién se les da una iglesia pequeña. Quieren limpiarlo. No, los Judas se me largan y los traidores. ¿Se va a quedar solo? No, tenemos que estar ahí. Venga, y abrazarlos y amarlos también. Si Judas se perdió porque quiso, no porque el Señor sea malo, ¿cuántos apóstoles primarios tenía Jesús? 12. Y entre los 12 había un Judas. Ahí hay otro principio. Dicen que en las iglesias de cada 12 hay un Judas. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Imagínense, si hay 120 ovejas, hay 12 Judas. Si hay 1200, entonces hay 120 Judas. Y si en su familia son 12, hay un Judas que habla mal de usted, aunque sea su familia. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo escucharon a Jesús decir: a mí el que me la hace, me la paga? ¿Cuándo escucharon decir eso al Señor? A pagar mal por mal. ¿Cuándo escucharon decir a Jesús: es que los Betancur somos los Betancur y tengo mi carácter? Ahí el error. La Biblia dice que debemos tener el carácter y la mente de nuestro Señor Jesucristo. Sacar espada es fácil. ¿Verdad que es fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o sacar tu pistola y matar al que odias? Es más fácil sacar la pistola, ¿verdad? ¡Pum! Ya. Frito cochito. Ya. Murió. Pero es más difícil perdonar. Sin embargo, Dios nos enseña, hermanos, a que debemos de perdonar. Besa a Judas, abrázalo. Invítalo a comer en el Carl Junior, ahí están buenas las hamburguesas. Invítalo a comer. Y dice la Biblia: y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces vinieron a aprender al Señor a aquella hora de la noche con espadas. Mire qué terrible. El hombre más amable, caballeroso, un tipazo Jesús. Y mire cómo lo vinieron a aprender. Con palos, con cadenas, con machete, con tantas cosas. Ya hasta parece que hubieran llegado los de la zona norte, ¿verdad? Vengo con mi grupo, tranquilos. Y soy evangélico, pero también tengo mi grupo. Tranquilo, Barrabás. Con todo respeto le digo, ¿verdad? No voy a hacer que por ahí me... Bueno, ¿y si me paran qué? Mayor es el que está conmigo, ¿verdad? Que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Verso 48. Verso 48. Llamando al verso 48, ahí llegó. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, tómenlo. Por eso le digo que Judas de tiempo atrás estaba tramando. Pero todavía no llego al mensaje, hermanos. Verso 49. Créame que todavía no he entrado bien al mensaje. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. ¡Qué hipócrita! El judío tenía prohibido quitarse la barba.
Otras naciones sí se la cortaban así redondita. No, el judío se la dejaba crecer. Entonces entiende que la barba de Jesús era larga, y por lo regular es una señal de amor y de respeto. Se le agarraba de la barba y se le daba un beso. Imagínense, el Judas le agarra la barba a Jesús y le da un beso. ¡Qué tremendo! No todo el que te besa te ama. ¿Verdad que sí? Cualquiera te puede besar, eso no implica que te ame. O usted puede besar a cualquiera y lo mismo, no implica que lo ame. Por eso hay muchachas que andan besando sapos para ver si se convierten en príncipes. Por eso, por favor, aquí quiero aprovechar algo. Padres de familia, desde pequeños enséñenle a sus hijas la palabra de Dios. Mire, a Nino me la pongo a leer el proverbio del día, ya que se vaya inculcando. No le cuento de Caperucita, que la Blancanieves, no, todo ese rollo no le cuento. Porque a unas niñas de chiquita les enseñaron el cuento de que andaban buscando su príncipe azul y que estaba convertido en un sapo. Entonces, una vez que encontró al sapo y lo besó, este volvió a la vida real convertido en príncipe. Y desde ahí muchas muchachas, en vez de tener la palabra de Dios en su corazón, tienen cuentos, tienen fábulas y andan besando a cada sapo pensando que va a ser su príncipe azul. De veras. Y después, cuando ya tienen 5 o 6 sapitos, toda la cara de este otro sapo. Estoy hablando en metáfora, ¿verdad? No quiero ofender a nadie. Diga, ah, ya nos dijo sapo. No, tranquilos, por favor. Dicen, no era este el príncipe azul, porque hasta hoy no veo que se convierta en príncipe, es un patán. Pero bueno, volvamos al tema. Con un beso le entregó. Esa era la contraseña. Al que ustedes vean, porque todos usaban barba, entonces decían, ¿quién de todos es Jesús? Y este Judas dijo, al que yo le dé un beso, ese es. Verso 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Se da cuenta qué amable es el Señor? A pesar de que ya lo estaban entregando, no usó palabras obscenas, sino que él dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, a ver si al leer este versículo usted me dice quién era. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Quién fue? Pedrito, ¿verdad? Tremendo ese Pedro. Es que mientras Jesús oraba, Pedro estaba afilando su machete. Decía, por si las dudas, ¿verdad? Y por si el ángel del Señor no me defiende, yo tengo mi machetito. Fíjese que los cuatro evangelistas mencionan el tema, pero nada más uno dice que es Pedro. Como que los otros eran medio así, como medio envidiosones, ¿verdad? No querían reconocer a Pedro, pero fue Pedro. Pedro en su carne, porque se había acordado de la promesa de no abandonar a Jesús, sacó su espada y no quería. Bueno, hay un evangelista que da el nombre de Malco, guardaespaldas del sumo sacerdote. No quería quitarle la oreja a Malco, porque aquí nada más dice que le quitó la oreja, sino quería matarlo, quería volarle la cabeza. Aquel se hizo un lado y le cortó la oreja. ¿Estamos en la escena? ¿Qué le quitó? Cuando le cortó la oreja, no es que le un pedacito, no, le dice aquí le cortó. Decimos en Chiapas, le voló la oreja. De, literal. Yo no sé si tenía así de parabólica, pero ¿dónde cayó la oreja? ¿Dónde cayó la oreja? ¿Dónde quedó la oreja? En el piso, ahí en la tierra. Pedrito diría, no, pues ya la hice, ya quedé palanca con el maestro. Y se acerca a Jesús, verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. O sea, con una actitud carnal no vamos a agradar al Señor. ¿Pueden decir un buen amén? Con una actitud carnal no vamos a agradar a Dios. Y Jesús le dice, guarda tu espada, porque al que hierro mata, a hierro muere.
y se acerca al Señor. ¿Dónde quedó la oreja? En el piso. Imagínense, el Señor se agacha a levantar la oreja, lo limpia, le quita el polvo que agarró ahí, la piedra y todo lo que había ahí, y le pega la oreja a este ingrato. Y estos, ni viendo ese milagro, se convierten al Señor. ¿Qué tan endurecido tenían ellos el corazón? La actitud de Pedro fue carnal, si me la hace, me la paga. Yo le voy a hacer una pregunta del millón en esta mañana. Nada más que nadie me conteste, por favor, yo no quiero evidenciar a nadie. Pero la pregunta del millón esta mañana es la siguiente: cuando usted le han hecho algo, ¿le han dado ganas de vengarse? No me conteste, porque sé que todos vamos a decir amén. La venganza es dulce. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, dijo el profeta Pedro Infante. Casi todos van a decir amén, amén, amén. Por eso es que hay quienes no reconocen que hay algo, ¿verdad? Y dicen, no, si ese es así, 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 así. Después que como 20 toneladas de basura, dicen, pero es buena gente. Y uno dice, por fin, defínete. Otra vez, para que se lleve esto a casa, nada más que no me conteste. Cuando a usted le han hecho algo, ¿le han dado ganas de vengarse? No me conteste. Pedrito ahí estaba. Sacó su espada. Verso 53. Mire lo que Jesús dijo: Pedro, guarda esa espada. El que a hierro mata, a hierro muere. El que a carro mata, le echaste el carro a alguno, también te van a echar el carro a ti. El que a plomo mata, a plomo muere. Metiste plomo, te van a dar plomo también a ti. Al menos que hoy vengas y te arrepientas y te entregues a Cristo. ¿Verdad que sí se rompe esa maldición? Entonces, y Jesús dice: ¿acaso crees, Pedro, que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos y amigos, les presento al hombre más grande de todos los tiempos. Teniendo todo el poder para librarse, no lo hizo. ¿No es eso más grande? Que usted tenga que quiera vengarse y dice, no me vengo solo porque no puedo. No justo para comprar la pistola. A decir, sí ajusto para comprar la pistola, pero he decidido dejarlo en las manos de Dios. Porque papá Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Eso lo dijo Dios. Usted no le está deseando mal a nadie, pero de Dios nadie se libra. He aquí el hombre más grande de todos los tiempos diciendo, ¿tú crees, Pedro, que yo no puedo pedir a mi Padre y Él me envía más de 12 legiones? Mire, le digo rápidamente, a través de la historia, a una legión se le ha dado entre 3,000 a 6,000 soldados. Pero no digamos 3 ni 6, lo dejemos en 5. ¿Cuánto es 5 por 12? 60,000 ángeles. Un solo ángel pudiera acabar con toda la ciudad de San Cristóbal. Si un ángel de mortandad como el que llegó allá donde estaba David, ya levantando sus manos para que todos murieran, si un ángel se subiera aquí al Huitepec una de estas noches y levantara sus manos, hermanos, toda la ciudad de San Cristóbal quedamos fritos. Un solo ángel. ¿Cuánto más aquel que con su espadita, sus chacos, su cadena, su velocímetro? Nada que ver. ¿Se da cuenta? Que su pistolita y te salva todavía. No, nada. Un solo ángel, por orden de Dios, pudiera levantar sus manos y acabar con toda la ciudad de San Cristóbal en segundos. Un solo ángel. ¿Se imagina lo que pudiera hacer 60,000 ángeles? Hace algunas semanas escuchaba una conferencia de un teólogo, me parece que es de corte bautista o algo por el estilo, y él decía algo.
que actualmente no necesitamos ángeles porque el Espíritu Santo está con nosotros. Yo dije, a ver, todo iba bien, pero ahí no coincido. En el Antiguo Testamento, los ángeles se le llamaba hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, a los ángeles se le llama siervos de Dios. En Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados en la ayuda de los cristianos. En Hechos hay una gran actividad angelical, ángeles abriéndole la cárcel a Pedro, ángeles viniendo a visitar a Cornelio. En el Nuevo Testamento, ya teniendo al Espíritu Santo, ángeles, un ángel se le aparece en alta mar al apóstol Pablo para decirle: no temas, Pablo, porque no morirás, tu oración ha sido escuchada. Entonces la actividad angelical todavía es para nuestros tiempos, porque si usted es una hija y un hijo de Dios y clama a Dios por ayuda, Dios enviará sus ángeles poderosos para que lo guarden a usted y lo defienda. Cuando hay un problema, hay un miedo, hay alguna necesidad, créame que Dios va a enviar a sus ángeles. Y en el verso 54, ya con eso terminamos. Ahí está el motivo por el cual Jesús no pide ángeles. Tenía derecho de solicitarlos. Dice: pero ¿cómo entonces, si yo pido ángeles y me defienden de estos, se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, mira, Pedro, si yo pido ángeles, mi padre me envía 60,000 ángeles, me libran de esta, ¿qué chiste tiene? Yo no voy a la cruz y toda esa gente no se va a salvar. ¿Cómo entonces se cumpliría que yo voy a morir por la humanidad? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué motivo? Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros no pedimos ángeles? Obviamente hay gente que es virtuosa. Hay una disque profeta allá en Miami, esposa de un apóstol algo famoso por allá, irrespetuosa, dice que se le perdieron unas joyas. Y luego dice: y mandé a los ángeles, dice, se me van ahorita a buscarme esas joyas. Hey, no, tampoco es para eso. Nada de que, ay, ¿dónde quedó mi aretito? Señor, manda a tu ángel que me lo busque. No, ¿cómo es posible eso? Tiene que haber respeto a las potestades superiores, porque los ángeles son mayores que nosotros en todo. Sin embargo, están a nuestro servicio, pero para causas que son necesarias y que son justificadas. Y el pueblo de Dios dice amén. Si tiene dudas con respecto a los ángeles, en YouTube tengo una serie que se llama Los Ángeles. Hablo de todos los ángeles que hay y las funciones y las características de los ángeles, porque hoy no quiero redundar mucho en esto. Ahora, Jesús dijo: si mi padre me envía ángeles, entonces, y me libra, entonces como muero, y mi muerte es precisamente la que va a salvar a la gente, trayéndolo a nosotros. Si nosotros pudiendo defendernos lo hacemos, entonces ¿cómo se cumple? Si alguien ha hablado mal de ti, todo el año te la pasas reclamando, nunca vas a terminar. Te vas a frustrar. Es que aquel habló mal de mí, le reclamo. Y aquel también, y aquel me tiró chucho muerto aquí en mi banqueta y me tiraron tierra de panteón en mi patio. Y todo el año usted va a pelear. Y se va usted a frustrar. ¿Sabe qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como consecuencia hallarán descanso para su alma. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. La mansedumbre, hermanos, trae paz. Usted no me dejará mentir. Cuando nos molestamos y discutimos, al rato nos sentimos mal. No sé cuántos se identifican con esto. Porque si usted discute y pelea y todo, y al rato no se siente mal, usted tiene que convertirse. El pecado nos quita la paz. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted está encubriendo pecado, eso le va a robar la paz. El rey David dijo: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es por eso que los hijos de Dios, si cometemos pecado, no podemos quedarnos ahí mucho tiempo, porque el Espíritu Santo nos redarguye.
Porque si nosotros pecamos, perdemos la paz que Dios nos ministra. ¿Me está escuchando? Otra vez, el pecado oculto o el pecado manifiesto o el pecado que no queremos abandonar nos roba la paz. Y esa paz usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Pero cuando estamos a cuentas con Dios, Jesús mismo ha dicho: la paz os dejo, mi paz os doy. No como lo del mundo con tratados rompibles, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie va a entender esto, va a decir: ¿cómo es posible? Lo están criticando y tiene paz. Lo están atacando y tiene paz. Tiene un gran problema y tiene paz. Fíjese que este mes de septiembre para muchos siervos ha sido muy difícil. Hay un siervo que yo no conozco, pero nos anunciaron que su hija falleció en un accidente. Creo que venía para acá. La muchacha solamente tenía 25 años, hija de pastor. Sin embargo, esta gente en medio de ese dolor tienen paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente Dios se lo puede dar. Si esta mañana usted vino sin Cristo, no se vaya igual. Hoy usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. El Señor dice: venid luego y estemos a cuentas. Todo lo que sea pecado nos va a quitar la paz. También el enojo es pecado. Los celos son pecado. La ira es pecado. La blasfemia es pecado. Si me pueden poner por favor Gálatas 2:20 y se los dejo de tarea, porque es un versículo que vamos a estar memorizando. Miren lo que declaró el apóstol Pablo: aquel hombre perseguidor de cristianos, matón de cristianos, fariseo, religioso, tremendo, chocante, intemperante, lo tenía todo el apóstol antes de ser apóstol. Ya un hombre ahora convertido, transformado por el Señor. ¿Sí puede leer conmigo esta declaración del apóstol? Léalo en voz alta. ¿Cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta? Con Cristo el apóstol estaba crucificado. Dice: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo está crucificado, clavos en los pies, clavos en las manos. Dice que también nosotros tenemos que estar así. Pero como que de repente nos descrucificamos, ¿verdad? Como que nos bajamos de la cruz un rato. Y eso es lo que nos trae problemas. Nunca se atreva a echarle la culpa a Dios. Es que desde que soy evangélico tengo problemas, es que Dios tiene la culpa. No, la culpa de todo lo tenemos nosotros. Y tenemos que arrepentirnos. Y pónganme también Gálatas 1:10. Es el mismo, la misma epístola, pero 1:10. Leemos en voz alta. ¿Cómo dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted no fue llamado y creado por Dios para complacer a la gente. Usted no va a poder hacer eso. Por más que usted se porte bien, siempre va a haber gente a la que a usted le va a caer mal. ¿Verdad que sí? En la iglesia pasa, amén. Algún hermano que quiera que hagas lo que él quiere y usted no lo haga porque dice la Biblia que usted no tiene que agradar a los hombres sino a Dios, se va a enojar con usted. Y si usted me pregunta, ¿le ha pasado? Amén, porque soy pastor, soy un líder. A veces viene gente que quieren que uno haga lo que ellos dicen. Si es bíblico, dice, digo yo, procede. Pero si no es bíblico, le digo, lo siento, no procede.
y ya se enojan con uno. Pero aquí dice claramente: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Por eso usted no fue llamado a agradar a la gente. Usted fue llamado a agradar a aquel que murió por usted en la cruz del Calvario, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mediante la obediencia a su palabra. Gloria al Señor. En esta mañana quiero pedirles que estemos de pie un momento, por favor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si usted actúa carnalmente, si usted rompe ese proceso que Dios está haciendo en usted, entonces, ¿cómo Dios va a terminar su obra en usted? Cuando hay cristianos que declaran: es que tengo mi carácter. Es cierto, tienen su carácter, pero no tienen el carácter de Cristo. Y como le decía hace rato, tal vez le ha venido ganas de desquitarse de alguien. No lo haga. Deje lugar mejor al Señor. Cierre un momento sus ojitos, por favor. Anoche, mientras yo hablaba con el Señor puso en mi corazón esta palabra que les he predicado, porque es una palabra de consuelo. Es una palabra de amor. Si a Jesús lo traicionaron, ¿quiénes somos nosotros para que no nos traicionen? Si de Jesús hablaron mal, diciendo que era hijo de fornicación y de pecado, ¿por qué no soportar el agravio? ¿Por qué amargarnos? Si Jesús, que es santo y perfecto, lo desecharon, lo insultaron y le pegaron, gracias a Dios no hemos llegado a ese grado. Si esta mañana hubiera algún amigo o alguna amiga que viene por primera vez a la iglesia, o por segunda vez, no sé, pero no ha hecho su decisión por Cristo, hoy el Señor te está llamando.